Yo me tomo el 7 que va para Pompeya, voy a dar una extrema unción, en el apuro le pago al tipo 5. Y el hijo de... Claro, me devolvió, me cagó dos Pero, centavos. Dos centavos me cagó. ¿y te revisaste los bolsillos? Sí, ¿No no, no, tenía? no tengo nada. Yo acá tengo el cigarrillo, los fasos, el encendedor. Y te cago, te cago. Son Vale, unos me avisan que viene. Viene, viene, padre. Querido televidente, ¿cómo estáis? Hoy con mucha alegría. ¿Y por qué tan alegre? Porque hoy volvemos a religarnos con el espíritu de Peperino. Sí, hoy religar, religión, volver a unir las cosas de Peperino con las cosas del hombre. Hoy en la primera bifurcación del mártir Peperino Pómoro, donde su discípulo Libé se encuentra con el espíritu carnal de Peperino. Estando Libé sobre el lecho de piedra, se arrodilla a atarse la sandalia. Y en ese momento en que él está totalmente dispuesto a brindarse como tú, querido televidente, ¿o no es que tú te has brindado y has dado toda tu sanctuaridad al mártir Peperino? Querido televidente, Libé ve aparecer el espíritu carnal del mártir. Y en esos ¿Y ahora qué pasa, hijo? Yo no puedo. Mono, saca el mono, saca el mono. ¿Qué mono? Yo no puedo más trabajar así, hijo. Saca no, no, el mono, no, 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 no. Hoy me cagaron todo el día desde la mañana. Me cagó el colectivero. Ahora me pasan yo no soy estas cosas. Colectivero. Yo no voy a seguir trabajando así. Vení.